nombres, voy a leerlos. Julio Bolívar y Rosa Petita. Ahí están ahí. Uy, lo bueno hubiera sido que se sentaran delante ellos, ¿verdad? Pienso yo, ¿no? ¿Les parece? Vengan adelante y pónganse por aquí, si son tan amables, les ceden el sitio. Eso. Y la otra pareja es Segundo Alejandro y Nancy Marlene. ¿Están aquí? Vengan, vengan estos dos hermanos que he mencionado, por favor. ¿Eh? Ah, que se están cambiando. Ok, dice que se están cambiando. Bueno, gloria a Dios. Hermanos queridos, en la iglesia virtual, una de las cosas que comenzamos a enseñar, y parece que, bueno, que cayó muy bien y el Señor comenzó a utilizar esa enseñanza, es que veo que muchas veces hay cristianos que se hacen un lío con esto de las bodas, lo civil, lo religioso, que si delante de Dios, que si delante de los hombres. Entonces yo he intentado aclararlo en muchas ocasiones, pero aprovecho la oportunidad para volver a decirlo una vez más. Mire, hermano, la Biblia nos enseña, Romanos capítulo 12, que las autoridades han sido puestas por Dios. Podemos estar más o menos de acuerdo con algunas, pero lo que está bien claro es que Dios ha delegado en todas las naciones de la tierra pues autoridades que nos ayudan en algunos, ¿verdad?, aspectos de la vida. No sé, cuando vamos, por ejemplo, a un aeropuerto, nos encontramos que hay unos controles, ¿verdad? Hay que enseñar unos documentos, un pasaporte, un visado, en el caso de que vaya a lo mejor a algún país, ¿verdad? Cuando vamos por la carretera, nos puede parar en cualquier momento la policía y nos puede pedir la documentación del vehículo, su documentación, etcétera. Cuando usted se compra una casa, una propiedad o lo que sea, pues usted tiene que registrarla, no sé cómo se llama aquí, el registro público o como sea, ¿verdad? Para que usted pueda demostrar las escrituras que esa propiedad es suya, ¿verdad? Que no hagan ustedes lo que le pasó una vez a un grupo de hermanos que se fueron a un terreno y comenzaron allí a edificar unas casas y un lugar de culto, y vino la policía a desalojarlos y ellos decían que de Jehová es la tierra y su plenitud. Claro, el dueño de la propiedad dice, bueno, a mí dígame lo que sea, pero esta tierra es mía, ¿no? Entonces, bueno, entonces cuando hablamos acerca de documentación, todos tenemos una cédula, un DNI, como decimos en España, un pasaporte, etc. ¿Por qué cuando llegamos, por ejemplo, al aspecto tan importante como es el matrimonio, por qué parece como que ahí no necesitamos papeles? E incluso hay gente que me dice, pero yo me caso delante de Dios, yo no tengo que tener papeles. Bueno, eso es lo que usted dice. Pero realmente la Biblia dice, y en la Biblia de todos y cada uno de nosotros dice, que tenemos que vivir decentemente y con orden. Pero delante de Dios y también delante de los hombres. El elemento que nos podría impedir cumplir una ley es que vaya en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Babilonia, se prohibió orar. Y Daniel dijo, ah, no, de eso nada, hasta ahí podríamos llegar. Él siguió orando y por eso lo acusaron. Y por eso lo lanzaron dentro de un horno, dentro de un foso lleno de leones. La autoridad de Babilonia dijo que todos los habitantes de ese imperio tenían que postrarse cuando oyeran la música delante de una estatua. Y aquellos tres jóvenes hebreos dijeron, no nos vamos a postrar. Es decir, obedecemos a las autoridades siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Imagínense que nos digan, el gobierno prohíbe que usted tenga una Biblia en su casa. Tienen que quemarlas o entregarlas al gobierno. ¿Usted qué haría? Bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero a mí me tendrán que matar a palos, pero yo la Biblia no la voy a entregar, ni voy a dejar de leerla, por mucho que lo diga un presidente, un gobierno, un rey o quien sea. Imagínense que digan, bueno, a partir de ahora, ninguno de ustedes puede dar testimonio a nadie en la calle. Si alguien evangeliza, si alguien reparte un Nuevo Testamento, un tratado, un folleto, o cuenta su testimonio en público, usted va directamente a la cárcel. ¿Usted qué haría? Vamos a dejar de hablar, ya se lo dijeron a Pedro y a Juan, ¿se acuerdan? Prohibido categóricamente hablar en esta ciudad de Jerusalén en ese nombre. Los metieron en la cárcel, los intimidaron, los azotaron y cuando salían, se iban a sus lugares de culto y dice que se tenían por dignos de haber sufrido por la causa de Cristo y oraban y decían, Señor, danos denuedo para que sigamos predicando y anunciando tu palabra en esta ciudad. No los podían callar, no los podían callar. Entonces, queridos hermanos, referente al tema del matrimonio, nosotros enseñamos
que una cosa es que usted conviva con un hombre, incluso puede llegar a tener hijos o con una mujer, pero usted legalmente no puede demostrar que está casado. Y como nosotros queremos, repito, hacer todo decentemente y con orden, enseñamos que no es suficiente con decir, no, yo he vivido con este hombre 30 años, pero usted no está casado. Y usted como cristiano tiene que ser un ejemplo en todo, dentro y fuera de la iglesia. Ya sé que hay algunos sentados por ahí y algunas que dirán, bueno, a mí me da igual lo que usted diga, amigo. Yo no vengo aquí para agradarle a usted. A mí me da exactamente igual lo que usted opine de mí. Yo vengo aquí para agradar a mi Dios. Y yo le digo a usted lo que mi Dios dice en su palabra. Para que después no diga cuando se presente delante de mi Señor, yo no lo sabía. El conocimiento nos compromete. Y si usted como cristiano quiere dar testimonio, demuéstrelo. No lo diga, demuéstrelo. A mí me gusta mucho cuando Juan el Bautista le decía a las multitudes, quieren bautizarse, ¿verdad? Ahora está de moda que todo el mundo se bautice. Venían los romanos, venían los inconversos, y decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, demuestren que están arrepentidos, y después hablamos del bautismo. Exactamente igual ocurre con el cristianismo. Ser cristiano, ¿qué es? Dejar de ir a misa, dejar de comer la hostia que nos daba el cura antes, y ahora venir a una iglesia y llamarme evangélico, ¿eso es ser cristiano? Eso es simplemente cambiar de religión, cambiar de iglesia, cambiar de aspecto, pero eso no significa que su corazón haya cambiado. Si usted sigue siendo una persona en desorden, una persona dominada por la pornografía, una persona dominada por el sexo, una persona dominada por el materialismo, usted no ha entendido el evangelio. Porque el evangelio es cambios, cambios, constantemente, todos los días, hay algo, un área de nuestra vida en la que necesitamos cambiar. Y entonces, para nuestra sorpresa, gloria al Señor, nos hemos encontrado en todas partes donde vamos con gente que dice, pastor, yo le voy a ser sincero, ¿sabe? Porque miren, a mí me puede engañar las veces que quiera, pero a mi Señor nadie le puede engañar. Yo he vivido con este hombre toda mi vida. Y yo me he presentado como esposa de, pero eso es mentira. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vaya al juez, vaya al juzgado o a donde sea, rellene la documentación, demuestre usted con papeles que está casado y después viene y habla conmigo. ¿Qué es lo que ocurre? Nos hemos encontrado con cosas muy curiosas. Nos llega, por ejemplo, una pareja y nos dice, bueno, una no, una docena. Y nos dice, pastor, ¿usted podría casarnos? ¿Podría orar por nosotros para darnos una bendición? Y yo le digo, ok, dígame una cosa, ¿usted está casada? Bueno, ¿sabe lo que pasa, pastor? Es que yo soy viuda. Y entonces, si yo me caso, yo le hablo de España, no conozco las leyes aquí. Si yo me caso con este señor, me quita el Estado, me quita el gobierno la paga de mi marido que murió. Entonces, como yo no quiero perder esa paga, ese dinero, pues usted simplemente lo que hace, me hace una oración así por encima y le digo, ¿sabe por qué usted me propone eso? ¿Sabes por qué usted se atreve a decirme eso? Porque usted en el fondo no me conoce. Porque si usted me conociera, ni se atrevería a proponerme semejante barbaridad. Usted quiere que yo haga un simulacro para que usted quede bien, para que usted no pierda un dinero. ¿Cuántas veces hemos criticado y hablado de Judas que vendió al Señor? ¿Y cuántos cristianos por un dinero, por unas faldas, por algo de este mundo, traicionan y venden a Cristo? Eso no es cristianismo. Ya sé que hay iglesias que lo hacen, ya lo sé. Mira, cuando le dije una vez a esta pareja, no, yo no les voy a casar porque eso es mentir, eso no es verdad, eso es falso. Se fueron a otra iglesia y al poco tiempo nos enteramos que el pastor le dio la bendición. La bendición para seguir viviendo en desorden. Ya sé que existe, ya sé que eso existe, ya sé que incluso hay pastores que no ven la necesidad de hacerlo legalmente, pero nosotros en nuestro ministerio insistimos que todo lo que sea legal, que tengamos que cumplir, lo cumplimos. Y Dios honra a los que le honran. Y Dios honra a los hombres y mujeres valientes. No a los religiosos, domingueros, calientabancos, que lo único que quieren es aprovecharse de los panes y los peces, pero no están dispuestos a vivir en orden delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, repito, para nuestra sorpresa, en todo lugar donde vayamos, a Quito, a Bogotá, a México, a Estados Unidos, por todas partes hay hombres y mujeres que dicen, pastor, yo me quiero poner bien delante de Dios y delante de los hombres. Y hoy tenemos aquí a nuestro hermano Julio,
y a su esposa Rosa. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes casados? Miren qué novia más elegante. Entre para adentro. Un aplauso a las novias y a los novios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes juntos, hermano? 26 años. ¿Y qué es lo que a usted le motiva? Voy a acercarle el micro porque estamos grabando, ¿sí? ¿Qué es lo que a usted le motiva y a su marido para dar este paso después de 26 años conviviendo juntos? ¿Lo puede decir si no le importa? Ok, diga, hermano. Bueno, fue una promesa. Listo. Y él era católico, ¿no? Entonces, vino al Señor, que escuchaba yo los mensajes suyos, las prédicas y todo eso. Entonces, hablaba sobre que hay que tener un orden, ¿ya? Un orden en el matrimonio. Nunca quería casarse. Y yo era el sueño. Entonces, ahora me dijo, entonces, antes que le venga la enfermedad, dijo, bueno, el día que venga ese pastor, me bautizo y me caso. Te tomó la palabra el Señor, amigo. Pero eso lo dijo diciendo, este español no va a venir nunca. Este no viene nunca. Ah, amigo, le salió el tiro por la culata, amigo. ¿Qué te parece? ¿Eh? No se lo imaginaba. Pues mire, aquí estoy, en carne y hueso, mi hermano. Gloria a Dios. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Eso fue en el 2020. ¿Perdón? Eso fue en el 2020. Eso fue en el 2020. Sí, en la pandemia. El Señor escuchó la oración, sí. ¿Eh? Y por la boca muerde el pez, dice el refrán, ¿no? ¿Eh? Gloria a Dios. Pues les felicito, queridos hermanos. Les felicito. Y en el caso de ustedes, hermanos, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Acércale. ¿Sí? 9 años. 9. ¿Y qué les motiva, hermanos, en esta mañana, en esta tarde, dar este paso? Ah, fue usted. Ah, ok. Ella fue la que te convenció. Bueno, ya casi, ya llevamos 10 años ya. Ajá. Juntos, pero antes yo en la iglesia católica asistía a la misa los domingos y sí, yo ya tenía la necesidad de poner mi vida en orden, pero él decía, no, ni loco. No hace falta. No quería casarse por nada. Entonces ya comenzamos en el evangelio y le decía, pero hay que casarnos porque Dios, tú sabes lo que el pastor dice, tenemos que poner la vida en orden porque si no estamos mal. Y hasta que ahorita él era el que arreglaba toda la semana, la ropa, todo. Él ahora, ¿eh? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues estamos tan contentos, queridos hermanos, de que ustedes, después de tantos años de convivir, ¿no? Y de tener hijos incluso, hayan decidido de verdad hacer las cosas decentemente y con orden. Como dice la palabra del Señor. Damos un aplauso al Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno. Déjeme que les lea unos versículos de la palabra del Señor, ¿sí? Después ya procedemos a todo esto. Dice que las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Estoy leyendo en Efesios capítulo 5, ¿sí? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo, como Cristo. Amó a la iglesia. No como Abraham amó a Sara, o como Jacob amó a una de sus mujeres, sino como Cristo amó a la iglesia, para santificarla. Perdón, dice, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Cuántas manchas y arrugas todavía tenemos, verdad? ¿Cuántas manchas y arrugas en nuestra vida? Sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. Porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos queridos, la familia no es un experimento. La familia es algo sagrado, es una institución divina. El creador de la familia, del matrimonio, fue nuestro Dios. Él creó a un hombre para una mujer y a una mujer para un hombre. Y como he explicado en otras ocasiones, seguramente ustedes lo habrán visto en otros vídeos que hemos grabado, en la palabra hombre y en la palabra mujer en hebreo va incluido el nombre de Dios.
Y cuando Dios está en un hogar, no significa que no va a haber problemas. No significa que no va a haber en algún momento discrepancias o hasta discusiones. Pero hay una base, hay un fundamento, ¿verdad? Ya no somos dos intentando, ¿verdad?, ganar todas las conversaciones, ¿verdad?, sino que ahora lo que queremos los dos es agradar a nuestro Dios. Dice la Biblia que si el fundamento no es Cristo, nos pasa lo mismo que le pasó a aquel hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Funcionó un tiempo, sí, funcionó un tiempo. Pero tarde o temprano dice la Escritura que fue grande su ruina, porque cuando sopló el viento con fuerza, el agua con ímpetu en las paredes de la casa, se derrumbó porque no había base, no había fundamento. Y hoy en día la gente quiere construir grandes proyectos, grandes cosas, pero sin base, sin fundamento, sin orden, sin principio. Y vemos cómo se desmorona todo a nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Qué institución humana no ha fallado? Todo ha fallado absolutamente. La iglesia ha perdurado y se ha mantenido 2000 años a pesar de luchas, de pruebas, de falsas doctrinas, de persecuciones. ¿Por qué? Porque la base de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que la casa del que tenía fundamento no cayó. El mismo viento golpeó contra las paredes de esa casa, el mismo agua, la misma velocidad de viento, todo, pero permaneció. ¿Por qué? Porque había fundamento, que era la roca, y la roca es Cristo Jesús, nuestro Señor, y su palabra. Entonces vemos hoy en día que el ataque contra la familia es descarado, es terrible, por todas partes, ¿eh? Aquí en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo, en el punto de mira, Satanás tiene nuestra familia. Romper la unidad familiar, intentar convencer al mundo de que hay otros modelos de familia, no es cierto. Tal vez habrá otros estilos de vida, pero la familia, que no la creó ningún partido político, ningún gobierno, ningún hombre, sino Dios, Dios dijo cómo tiene que funcionar una verdadera familia. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Claro, algunos dicen por ahí, bueno, pero es que David tuvo muchas esposas, y Salomón tuvo muchas esposas. Pero independientemente de eso, no está bien lo que hicieron, aunque se llamaran David, aunque se llamaran Salomón. No significa de que porque uno fuera rey o profeta o lo que fuera, uno podía hacer lo que le daba la gana. Y en la Biblia está registrado el mal ejemplo que dio Salomón y el mal ejemplo que dio David y el mal ejemplo que dieron grandes hombres de Dios, incluidos sus pecados, para que no nos hagamos una idea distorsionada de que eran hombres de carne y hueso como cualquiera de nosotros, hermanos. Y pecaban, y se les iba a los ojos, y tenían tentaciones, y se desanimaban, y se deprimían. O nos hemos olvidado que el gran profeta de Dios, Elías, le dijo al Señor: estoy solo, quítame la vida, ya no aguanto más. El gran profeta Elías. Y el Señor le tuvo que decir: sal de la cueva y sigue caminando. Y siglos más tarde, Santiago en su epístola dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Eran hombres de carne y hueso, con sus altos y con sus bajos, con sus fracasos y con sus victorias, como todos nosotros. Pero también la Biblia registra sus logros cuando estaban cerca del corazón de Dios. Entonces aquí la única manera, no hay otra alternativa, es que no quitemos la mirada y la confianza del Señor. En el momento en el que quitemos la confianza, la mirada del Señor, y empecemos a mirar por aquí y por allá, nos pasa lo que le pasó a Pedro. Caminó por las aguas, sí, pero también comenzó a hundirse. ¿Cuándo? Cuando comenzó a mirar a su alrededor y quitó su mirada del Señor. Que no nos pase lo mismo, hermanos. Porque no tenemos excusa, tenemos miles de hombres, de mujeres, de ejemplos, de parábolas, de profecías, de historias en la Biblia, para que no caigamos en los mismos errores y pecados que ellos cometieron. Por lo tanto, no hay excusa. La única manera de que el matrimonio funcione, la familia funcione, es teniendo al Señor como base y como cabeza de nuestro hogar. Y nosotros haciendo nuestra función. Así que les felicitamos de todo corazón, queridos hermanos, por este paso que queréis dar en esta tarde. ¿Se pueden poner las dos parejitas de pie? Aleluya, gloria a Dios. Nuestro hermano Julio Bolívar y nuestra hermana Rosa Pepita. Vamos a orar por ustedes para que el Señor les ayude y les dé fortaleza. ¿Cuánto tiempo lleva Julio con esta situación, con este problema?
Hace 6 años se le presentó cáncer. ¿6 años? Sí, pero no quiso operarse. Ah, porque él se dejaba llevar por su familia porque le iban a hacer el hueco. Él era benigno, sí. Pero ya ahora es maligno. Pero los dos dan este paso de verdad delante del Señor, ¿a que sí? Sí. Gloria al Señor. Y ustedes, hermano, segundo Alejandro y Nancy, ¿quieren de verdad delante del Señor, igual que ellos, seguir juntos hasta que la muerte os separe? Sí. Amén. Cerramos nuestros ojos todos, hermanos queridos, y bendecimos a nuestros hermanos en esta tarde, pidiendo una gran bendición para estas familias. Oramos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Dios mío, en esta tarde, por este privilegio tan maravilloso que nos permites ver con nuestros propios ojos cómo estos hermanos delante de ti buscan tu bendición, buscan tu respaldo, tu apoyo, para que a partir de hoy nunca tu bendición se aparte de sus vidas, proveyendo toda necesidad espiritual y material. Oramos, Señor, por ellos para que en el nombre de Jesús se sigan manteniendo unidos. Y sobre todo también oramos por nuestro hermano para que tú lo sustentes, no solamente espiritualmente, sino también en su enfermedad, en su problema físico. Bendícelo, Señor. Ayúdalos. Y que tus ojos estén abiertos de noche y de día sobre nuestros hermanos. Y que ellos sean matrimonios ejemplares y que el mundo vea que nosotros, cuando hacemos las cosas decentemente y con orden delante del Señor y delante de los hombres, tú bendices, tú respaldas, tú ayudas a los hombres y mujeres que se esfuerzan por agradarte y por honrarte a ti. Oramos de una forma especial por todas las familias aquí representadas en esta tarde. Dios mío, ayúdanos a ser sal y luz en este mundo, Señor. Ayúdanos a marcar una diferencia y no dejar que el mundo nos absorba y nos cambie nuestros principios y valores cristianos, sino que podamos demostrarle al mundo que merece la pena obedecer al Señor y a su palabra. Y pedimos que tú nunca dejes de ser nuestra cabeza, nuestra cobertura espiritual, que nunca, Señor, edifiquemos sobre arenas movedizas, sino sobre la roca, la palabra del Señor, que es viva y eficaz, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra siempre permanecerá. Bendecimos en esta tarde a nuestros queridos hermanos, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Un fuerte amén, dice la iglesia. Y aplauso para nuestro Dios. Aleluya. Hermano querido, Dios te bendiga. Qué bendición. Dios te bendiga, mi querida hermana. Bendiciones. Gloria. Bueno, en España damos 2 besos, perdonen. Hermana, Dios le bendiga. Bendiciones. Enhorabuena, hermano Julio. Bendiciones. Tomen asiento, por favor. Gracias al Señor. En el caso de ustedes, ¿tienen esta niña, no? ¿Tienen más? Sí. ¿Ustedes tuvieron hijos? ¿Sí? ¿Uno? ¿Una? Bueno, gloria a Dios. Bendito sea el Señor.